Hola, ¿qué tal, mainframes? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo tutorial de Minecraft. En esta ocasión les vamos a enseñar cómo pueden hacer esta casa de arenisca enviada por nuestro amigo Diego786 para la serie de Mostrando tu Casa. Que ya saben que si quieren enviar su mapa lo pueden hacer a través de nuestro correo contactoyt@gmail.com. Esta casa la mostramos en el capítulo 94. So, si tú quieres ver esta casa más a detalle, pues checa el capítulo 94. Vamos a entrar aquí rápidamente para que puedan apreciar mucho mejor esta casa. Como pueden apreciar, es muy espaciosa, se ve muy bien, me gusta mucho cómo se ve, ya que se ve muy moderna y es de arenisca. Así que nada, mainframes, vamos a comenzar con el tutorial de esta casa. Así que ni más ni más, comenzamos. Bien, amigos, vamos a utilizar madera de acacia y contamos 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ahora, aquí rápidamente vamos a poner arenisca, aquí. Y subimos por 5. 1, 2, 3, 4, 5. Estiramos por 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí utilicemos piedra y la ponemos aquí, así, y así doble. Ahora utilicemos panel y ponemos esto así, así, de este lado. Y por último, aquí en el centro. Perfecto. Aquí hacemos esto así. Muy bien. Aquí contamos 5. 1, 2, 3, 4, 5. Subimos por 5. 1, 2, 3, 4, 5. Así. Y hacemos aquí dos ventanas. 1, 2, 3. Y aquí 2 por 3. Y si gustan, pueden cambiar esto. Así. Giramos aquí. Hacemos este doble. Y contamos aquí 5. 1, 2, 3, 4, 5. Naturalmente, esto sería así. Así. ¿Ven? Y hacemos aquí una ventana. Así. Aquí utilicemos roble, así, muy sencillo. Ahora giramos aquí y contamos 4, 1, 2, 3, 4. Aquí siempre así. Bien, que sean 4 de altura. 1, 2, 3, 4. Ahora contamos aquí 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ponemos aquí panel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y simplemente conectamos. Y rellenamos todo de panel. Quitamos la lluvia. Hacemos de día. Muy bien. Aquí seguimos así. Y aquí. Muy bien.
Giramos aquí y contamos 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Utilicemos arenisca y subimos por 5. 1, 2, 3, 4, 5 y estiramos. Perfecto. Aquí, así. Y hacemos una ventana justamente aquí. Sí. Aquí hacemos otra de 3, 1, 2, 3. De 2. De 3 y naturalmente de 2. Perfecto. Ahora ponemos esto así y contamos 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí naturalmente así. Aquí ponemos esto así y así. ¿Ven? Muy sencillo. Aquí subimos y simplemente ponemos cristal. Sí, por detrás. Y en la parte de arriba, losa. Así. Esto lo subimos. Perfecto. Aquí conectamos. Aquí por la parte de atrás seguimos así. Y ponemos este así por 4 de alto. Y le estiramos por 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí conectamos. Sí. Aquí ponemos esto así. Aquí así. Y estiramos como si fuera una puerta abierta. Y le ponemos una valla. Perfecto. Se ve muy bien. Ahora chicos, utilicemos roble y contamos aquí 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Extienden así. Parte de abajo ponen losa, es decir, que sea aquí. Muy bien, y ponen aquí los soportes. Aquí estiramos.
Paso. Ahora vamos a poner todo el techo. Buscamos aquí madera y la ponemos así. ¿Vale? Y así. Veamos. Así. Se ve muy bien. Aquí si gustan, pueden poner esto. Vamos a ver. La casa hasta aquí. Lo vamos a corregir en el próximo video. Pero yo digo que es así. Lo demás, así. Muy bien. Aquí dentro. Aquí subimos este. No lo pueden quitar también. Ahí lo vamos a quitar. Aquí esta imperfección. No, mentira. Es así. Así, ¿ven? Perfecto. Y ya tenemos completamente terminado lo que es el primer piso. Mañana estaremos subiendo la segunda parte. Ya saben, si te gustó este video, por favor, regálanos un like. Suscríbete a este canal, síguenos en Facebook y Twitter. Checa la descripción de este video, tenemos muchísimos links para ustedes. No se te olvide checar nuestra playlist con todos los tutoriales que tenemos disponibles para ustedes en este canal. Recuerden que subimos un video diario, así que nada, mis amigos, yo me despido, yo soy Gio. Hasta un próximo video, bye bye.